los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti más o menos existía hace 8 años. Cuando Eduardo Sami tomó esto, empezó a armar algo de la nada. Es un espacio de memoria, es un espacio de derechos humanos, es un espacio de verdad y espacio de justicia. Pero básicamente nosotros buscamos transmitir todos estos contenidos a través del arte. Y no nos olvidamos tampoco que somos un centro cultural, donde la base de su existencia es el continuo movimiento y la continua generación de eventos culturales que de una manera u otra enriquezcan los contenidos que va marcando el centro cultural. Nosotros tenemos una visión del arte como... El arte resiste. Resiste al poder político o resiste a todos los poderes. El arte se resiste a que se cierren los conceptos y la apertura, pero también se resiste a que se cierre la sensibilidad. Y desde este espacio de sensibilidad y de este espacio de resistencia es donde se va abriendo las distintas posibilidades y los distintos conceptos que vamos manejando, por lo menos dentro de este espacio. Yo creo que si nosotros estaríamos yendo por otro camino, no tendría razón de ser esto, no tendría razón de ser este lugar como espacio de arte. Esto es el arte. El arte es el encuentro de tendencias, donde en ese encuentro de tendencias no todo el mundo tiene el mismo concepto, la misma idea. Uno no puede estar en contra del genocidio que existió o de todo el proceso militar y previo a ese proceso militar con la AAA, etcétera, etcétera, y de los golpes militares. Uno no puede estar en contra de esto y no pensar en el genocidio armenio. No puede hacerlo, ¿sí? No puede estar en contra de esto y no pensar en la Shoah y en el Holocausto. No puede hacer en todo lo que pasó en África y lo que viene pasando. Uno no puede desconectarse de las situaciones del mundo donde se violan los derechos humanos. Porque si no es atentar contra uno mismo y el propio pensamiento y mirar nada más que el ombligo. Me parece que el centro cultural abre las puertas y cuando hablamos a todos los lenguajes, hablamos a la resistencia o al estar en contra de todo aquello que viole los derechos de la humanidad, fuera quien fuera la persona. El 24 de marzo se conmemora el 40 aniversario del golpe cívico-militar. Nosotros quisimos generar un espacio de recordación ligado a celebrar la vida en un espacio donde hubo muerte. Lo que es importante es que nosotros estamos todo el tiempo pensando en la gente y sus derechos. No es algo que justamente por ser 24 de marzo lo hacemos. Obviamente el 24 de marzo es una fecha sumamente importante y especial, pero ejercitar la memoria, trabajar, pensar en un otro, para nosotros es lo cotidiano. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.